diseñado hoy en día para servirse de manera directa y programática. Y te pongo ejemplos. Con Amex y con Johnson & Johnson hemos trabajado campañas programáticas y justo lo que hacemos es, podemos ligarnos con un DMP para también buscar audiencias. Entonces, lo que nosotros hacemos es, pongo el caso de Lubridem, por ejemplo. Buscamos territorios de piel seca, de salud, de belleza, etcétera, ¿no? Tenemos esos grandes territorios. Pero a la par podemos integrar el DMP para, si ustedes tienen audiencias específicas o la marca las tiene, podemos hacer la doble segmentación, ¿no? O sea, es como reforzarlo. Lo hacemos de vía programática, como te decía, o lo podemos implementar de campañas directas, tal cual. Está buenísimo. ¿Y sí, qué tipo de estrategias han generado mejores resultados? La realidad es que, mira, depende el KPI del cliente. En CITAC tenemos esta forma de trabajar que nos gusta, obviamente, trabajar con los KPIs iniciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, regreso a estos dos ejemplos. Si ves un tema de viability, nos vamos a enfocar en el viability, más del 70, más del 75, ¿no? Dependiendo del KPI. Si es un tema de CTRs como tal, pues vamos a ir de 1.2 a 1.3, ¿no? También lo hemos hecho con campañas, por ejemplo, con MAC de belleza o con ExxonMobil cuando fue el lanzamiento. O sea, al final nos enfocamos en el KPI objetivo. Entonces, ahí sí es mucha comunicación con el trading desk o con el equipo digital desde un inicio para así que nuestro equipo de operaciones lo entienda y obviamente el equipo de diseño. Porque todo esto es increíble y tú has visto pues, los formatos y todo, lo hace nuestro equipo de diseño. O sea, estas creatividades son creadas por nosotros, nos comparten los editables y nosotros logramos hacer como esta creatividad muy orgánica dentro de las imágenes, que parezca que es parte del contenido editorial. Y entonces eso dirías que le simplifica la vida a los equipos de marca que no precisamente tienen esos skills de generación de creativos. Totalmente. Totalmente. Los diseñadores de CITAC, o sea, uno de los valores de CITAC es tenemos un equipo integral. Nosotros damos servicio, obviamente, pues de ventas. En cada país a donde vamos, tenemos un equipo de ventas específico. No es que nos comercialice un tercero. Tenemos un equipo de diseño, de marketing, de operaciones. Un equipo de operaciones que desde el inicio está en contacto con el otro lado. Y sí, los diseñadores son expertos en InImage, porque no es que sea un banner estándar. Ustedes nos pasan el máster, todos los editables, y ellos empiezan a acomodarlos porque son diferentes procesos para crearlo. Y sé que ustedes tienen o empezaron a hablar de un concepto que se llama View Quality, que es, digamos que mejor que hablar de viewability, que el viewability, bueno, o sea, claro, si está ahí tu banner asomándose ya tiene viewability, ¿no? ¿Qué pueden decir del View Quality y cómo ustedes lo aseguran? Nosotros, este término surgió de un estudio que hicimos justamente con un partner, un tercero, mejor dicho, que es Metrics Lab. Entonces, él a lo que se dedicó es hacernos una investigación basada en una metodología del eye tracking, en donde detectan estas sombras de calor con un grupo de personas que saben que se van a exponer a la cámara, pero no saben con qué objetivo, ¿no? Entonces, y de ahí sale. La realidad es que es una fórmula de el porcentaje de usuarios que lo ven versus el tiempo que lo ven. Ese es el View Quality basado en esta metodología que hicimos. La verdad es que fue con toda la intención de saber qué diferencia tienen los formatos de CITAC in Image, hoy también in Video, versus formatos estándar y versus formatos estándar que pueden estar sin contextualización, con contextualización. Entonces aquí lo que este estudio nos arrojó es que los usuarios lo van a ver 3.5 veces más rápido que voltear a ver otro formato que no está ubicado en la imagen, porque la imagen ya los capta de entrada, ¿no? Al final, si ustedes entran a cualquier... Allá el ojo ya se educó. Sí, exacto. El ojo ya sabe que entras y te capta una imagen. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, basados en un estudio que no seamos nada más CITAC lo que los dice, argumentar por qué es más efectiva una campaña contextual in image. Oigan. Y con mucho gusto también se los podemos compartir, que está interesantísimo, es muy amplio, pero a grandes rasgos es eso. Hay una cosa que a mí siempre me llama la atención, y es
o sea, claro, estás en estás cazando pues algunos temas, algunas imágenes en este caso, pero me ha tocado ver, por ejemplo, que en una nota en donde mostraban que una SUV de Nissan se volteaba, o sea, no aguantaba una de las pruebas, ahí estaban los bannersotes de Nissan, de esa SUV de Nissan, ¿no? Entonces, claro, es bien difícil discernir el contenido que te sirve y el contenido que no. Y va en todos los niveles, ¿no? O sea, esto era, tenía todos los keywords, ¿no? O sea, SUV, Nissan, frenos, etcétera. No más que como que no alcanzó a leer programa, o sea, pues era una campaña programática. Y estaba bien. Era negativo. Ese por un lado. Por el otro, pues a lo mejor brand safety, ¿no? Temas ya más sensibles. O sea, ¿ustedes qué hacen como para asegurar como la seguridad del anuncio? Somos muy, muy cuidadosos, Ana, con el tema del brand safety, justamente. O sea, porque imagínate, de verdad que algo así nos cuesta el cliente para siempre, ¿no? Entonces, la verdad es que nuestra tecnología también escanea la fotografía y todo lo que está alrededor de la fotografía, no solo la fotografía. Casi, casi, o sea, somos tan cuidadosos que si en la nota hay un no, ya, es negativo. Cuidamos muchísimo. Entonces, ahí sí, la verdad es que luego el inventario lo tenemos limitado. Te voy a poner un ejemplo, a lo mejor te queda más claro. Día de Muertos. Pues está la palabra muertos, o sea, no hay manera. Eso ya está bloqueado por default. Tenemos una lista enorme de palabras que son negativas. Entonces, no va a pasar. Para ese tipo de campaña que si me quiero asociar con Día de Muertos, ahí tenemos que hacer una custom específica que tenga junto Día de Muertos, porque si no, no va a pasar, ¿no? Ya, entonces, digo, solamente, y también me gusta como pues, contar todo lo que nos pasa. Somos una empresa de súper innovación, siempre vamos adelante, siempre vamos, queremos ir un paso adelante siempre, y eso nos ha caracterizado muchísimo. Entonces, bueno, una por ese lado, llevar 4 años sin ningún tema de brand safety o que se haya puesto con una imagen que no viene al caso, pues bueno, eso habla muy bien de nosotros. Pero también, como te presentaban a ti, que me gustó muchísimo, Ana, o sea, nosotros, o sea, siempre estamos interesados de ir viendo qué está pasando, para dónde va, ¿no? Y ahorita que se nos vino un crecimiento acelerado con todo esto de lo digital, porque ahora todos estamos en nuestra casa y todos estamos hoy teniendo una entrevista por Zoom, ¿no? Nos hemos dado cuenta también de que esto va a cambiar muy rápido, Ana. Y la manera de cómo se hace hoy una campaña y se planea, pues va a cambiar. Porque ya no puedes decir... No, ya está cambiada. Sí, no, totalmente. Totalmente, Alejandro. O sea, pero ahora, acuérdate cómo lo hacíamos hasta hace 2-3 años. Yo voy a hombres y mujeres de 25 a 45. Ajá. Y entonces, si voy a vender un auto deportivo, es para hombres. Pero si voy a levantar un centro de lavados, mujeres. La verdad es que vivimos en la época de la diversidad. O sea, ya las mujeres podemos comprar un auto deportivo y los hombres pueden ir a comprar un centro de lavado y una plancha y una licuadora y una lavadora. Un jabón de trastes. No, claro, los targets ya no son demográficos, ¿no? Ya son por intereses y ya son por conductas. Exacto. Les hago una pregunta de esto de mantenerse pues viendo qué va a pasar y previniendo. Con esto de que nos vamos a quedar sin cookies, ¿qué va a pasar según ustedes y qué están haciendo? Bueno, a nosotros nos viene como súper bien. O sea, para nosotros es algo que nos va a beneficiar justamente porque nosotros hacemos inteligencia contextual. Nosotros vemos los intereses de los usuarios. Entonces, ahí vamos a estar. Nosotros en tiempo real sabemos qué te está interesando. Si en tiempo real estamos viendo que estás viendo las 10 playas más bonitas de México y te vamos a poner una promoción de Aeroméxico. Okay. Entonces, nosotros no basamos nada en cookies. Al contrario, nosotros todo es inteligencia contextual. Entonces, pues la verdad que nos viene bien. Sí, hay cosas. Ajá. Yo pregunto, ¿y el pixel que nos platicaron? No de ahorita, desde antes de su empresa, que ya conocíamos estos sistemas, pero se hablaba de que el pixel adentro traía su paquetito. Sí, pero los pixeles que vamos a utilizar nosotros son únicamente de medición.
O sea, okay. no son de retargeting ni de cookies. Claro. O sea, no es de secuenciar entonces los mensajes ni de dar un segundo mensaje a una persona que ya lo... Entonces funciona más en digamos, campañas como de alcance, como de awareness. De branding. Mucho awareness y mucho branding, sobre todo campañas muy fuertes donde tengas lana para incrementar la masividad. Exactamente, sí, justo. Oigan. Justo, porque el conocimiento, perdón, de la tecnología, pues va en lo que los hoy día los publishers, las empresas editoriales de contenido generan. Entonces, nosotros nos fijamos en el contenido que ellos tienen vivo en sus páginas, ¿no? Eso es lo que nosotros escaneamos. Entonces, hacemos match, hacemos todo el sentido con una marca que dice, pongo el caso de Nissan, su lanzamiento de Nissan Kicks. Ah, pues, ¿sabes qué? Yo quiero enfocarme en la tecnología de los autos porque yo traigo hoy la mejor. Ah, pues, escaneate, haz una custom category de tecnología de autos y dime qué alcance tenemos de impresiones de tecnología en autos. Y ahí es donde ponemos a Nissan, ¿no? Entonces, es así, hacia ese sentido. Sí, es impresionante, decimos. Sobre todo algunos tópicos que se disparan de una manera exorbitante. Uno de ellos es los autos, ¿sí? Y otro de ellos son los que no fuman. Aunque no lo crean, ¿eh? Sí. Los que no fuman. Le metes ahí a los que no fuman y salen como chorromil. Sí, sí, la verdad es que es una gama bastante amplia. ¿Qué otras aplicaciones podría haber como para su tecnología y una campaña activada con ustedes? Y les estoy haciendo esta pregunta también para llevármela a la agencia, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿ustedes podrían hacer alguna, cómo le llaman, segmentación? ¿O alguna, sí, un territorio? ¿O cómo, ahorita me dicen cómo le llaman? Que sea como de imágenes a lo mejor más inclusivas. O sea, entiendo que deben de tener imágenes de mujeres o imágenes de hombres. Pero ¿hasta qué pues, categorización detalle. O detalle tienen eso? Mira, no sé, voy. Grupo de imágenes, territorios, como tú le quieras llamar. La verdad es que cada marca se va acostumbrando a como quieran llamarle, ¿no? Al final es un grupo de imágenes con el cual relacionar a la marca. Y podemos llegar hasta el detalle. Por ejemplo, hay un caso que lo platicamos mucho en donde decían, quiero imágenes de Messi. Soy Audi y yo ya le pago a Messi para que sea mi embajador de marca. Entonces, quiero imágenes de Messi. Sí, entonces se hace lo que dice Marta, se busca cuánto, ¿qué cantidad de imágenes de Messi hay? No, pues 1,000,000 en un mes. Y ahorita estoy diciendo números al aire. Entonces, después pues decimos, bueno, pero tú quieres tener un alcance de 10 millones. Vamos a nuestro primer foco es Messi. Pero déjame meterme al Barça y déjame meterme a fútbol español. Y así, específicos de que nos digas L'Oréal, ¿no? Que nos era el lanzamiento de su maquillaje. Y entonces nos dijo, a ver, busques imágenes de caras de mujeres y que brinque el tono que se parezca más a la piel. Y, o sea, hasta ese detalle, ¿no? O sea, fue una campaña casi que hecha a mano, pero hasta ese detalle. ¿Mujeres blancas o morenas? Vamos a hacer, pero claro, si lo haces tan chiquitito. Por el tono de piel sí. Buscábamos, sí, digo, igual basados en la tecnología, pero pues sí, se acota, ¿no? O sea, es más complicado. ¿Se es puede más, lograr? Es más para el caso, pero está bueno. Sí, sí, sí. Okay. Sí, muy solo bien. Ha sido ese el único caso que tuvimos así, de algo tan específico. Bueno, y ¿no? Pero Interceramic, otro caso de mucho detalle, pero... No, ahí estuvo, esa es una historia también como súper padre de Interceramic, que lo platicó hasta el fundador en su offsite del año, porque resultaba que su campaña iba y nos decía, queremos fotografías de casas destruidas. Imagínense que una pared mal pintada, pero el baño que se le sale el agua, pero ¿no? Y nosotros estábamos empezando hace 4 años y, sí, claro, padrísimo, claro, llegamos y... Pues sí, encontramos 10 imágenes efectivamente de eso.
Y 10 imágenes que realmente eran positivas, porque podemos encontrar casas destrozadas y ya te metes en algo negativo, ¿no? Entonces, por eso salieron 10 imágenes nada más, o sea, cero alcance, ¿no? Casi, casi. Pero fue un aprendizaje muy padre, porque entonces dijimos, a ver, ¿por qué no damos la vuelta? Y entonces, en conjunto, como decía Marta, nos gusta involucrarnos mucho con la campaña, con el cliente, con todo el proceso, desde que empieza la idea de la campaña hasta que le estamos sirviendo nosotros. Entonces, ¿por qué no le damos la vuelta y decir, y que era una realidad? Todos gastamos en el viaje, en el coche, en el guardarropa, y la verdad es que la casa, en la mayoría de los casos, los dejas hasta el último. ¿Cuándo voy a cambiar el baño? ¿Quién sabe? Pero vámonos de vacaciones. Entonces, le dimos la vuelta diciendo, vamos a meternos en imágenes de coches nuevos, coches deportivos, playas, vacaciones. Y en el creativo poníamos la imagen de la casa descuidada. Entonces, te fuiste de vacaciones, ¿no? ¿Y tu casa cuándo? Y fue un boom de la campaña, ¿no? Entonces, el jugar con las imágenes, esta manera de poder llegar, verlas, analizarlas, jugar con ellas, hacernos dueños de ellas, la verdad es que es innovación 100% y estamos seguros que después de estos 4 años que han sido de éxito, vamos todavía a hacer más cosas. Yo creo que apenas están iniciando en México, ¿eh? Con los 4 años ¿verdad? Que hemos estado nosotros tan pegados con lo digital hace más de 15 años, pues yo siento que ustedes están en el inicio de algo que puede llegar a ser muy grande, ¿no? Porque el problema es que las marcas están buscando las opciones para no nada más, y lo único rescatable hasta la fecha, y Ana me va a dar la razón, es el correo electrónico. O sea, es lo único rescatable. ¿Por qué? Yo muchos años vendí más de datos en el marketing y la verdad, lo único rescatable hoy en día es el correo electrónico. Y lo demás pues son cosas que van y vienen y burbujas y demás. Claro. Yo quiero empezar ahora a la inversa, Ana. Que te digan cómo iniciaron, quién les dio la patadita, quién fue su mentora, cómo llegaron a interesarse en lo digital, porque pues el argot del digital, pues no cualquiera le pega, ¿no? Así es. ¿Cómo iniciaste tú, Marta? Uy, pues mira, yo te cuento. Yo trabajé en Macán, justamente. Era la recepcionista de medios. Yo era la recepcionista de medios. Narrador, yo soy el narrador de Macán. No lo sabes, ¿verdad? Ah, no. Mira, igual y nos conocimos. Desde hace muchos años. Pues, yo justo fue en el 2003 cuando estuve ahí. La realidad es que fueron pocos meses, yo estaba terminando mi posgrado en negociaciones y entonces, pues, por azares del destino, llegué a la recepción de Macán y me daba tiempo para poderme estudiar y hacer mi tarea a la hora de la comida, pero entonces empecé a tener contacto, pues, con todo mundo que llegaba a la recepción de medios, ¿no? Y, pues, yo veía a los ejecutivos de radio, de prensa, de tele, de todo, y yo decía, wow, qué mundo. Llegaba a mi casa con revistas, periódicos y mi familia me amaba porque era un contenido premium de calidad que pues no todo el tiempo estás comprando y yo siempre les llevaba las actualizaciones, tenía todas las revistas, me empecé a hacer amiga y yo dije, ay, esto de la publicidad como que suena interesante. Algunos amigos de medios se enteraron y a la vuelta estaba Expansión y me dicen, oye, están armando el equipo de Chilango, ¿no te gustaría? Y yo, no sé nada de medios, pero bueno, voy a la entrevista. Y la verdad es que al mes ya estaba en Expansión y para mí fue la entrada al mundo de la publicidad como tal. Llegué como asistente comercial. A los meses me dan una pequeña cartera de clientes que era, pues vete a la Condesa, vete a Polanco, vete a la Roma. Cuando tú estás hablando de Chilango, del inicio, Chilango se hizo Chilango porque era un concepto extraordinario, ¿eh? Sí, yo la amaba. O sea, la verdad es que para mí fue entrar a y encontrar la pasión de la publicidad, porque además era una revista que a mí me encantaba leer. O sea, tenía, cuando yo entré 3 meses, más o menos, de haberla lanzada, no había, había poquita gente. Pero pues era todo el boom de Expansión, era una gran empresa, bueno, sigue siendo, pero en ese momento era muy, una como de familia, o sea, todo el mundo era muy conocido, hacían grandes eventos, y pues así fueron mis inicios. Yo estuve ahí más o menos 6 años, y fue cuando me invitan a MySpace, la plataforma de MySpace, a participar en digital. Con Nancy Gómez me entrevistó con Alejandro Salazar y ahí me metieron al mundo digital y pues nunca me saldré. Y aquí, y ya llevo 16 años en esta industria. La verdad es que sí, para mí es... No, y cuando voltees la cara como nosotros vas a tener 40, ¿eh? 45. Así es este medio.
Sí. O más, ¿no, Alejandro? Cuando... más. Híjole, sí. ya pasó el tiempo. Sí. Ahora, Aline, sí. platícanos tú cómo es que te integras a este concepto. Pues obviamente que para mi modo de ver es un concepto bondadoso, ¿eh? Es un concepto que puede dar a ganar mucho dinero. Sí, no, yo ya llevo 20 años en la industria. Yo empecé en Infocel Financiero, no sé si se acuerdan. Seguro, sí, Ana... conozco gente todavía por aquí, anda un cuate de Infocel. Era del periódico Reforma y bueno, empezábamos todavía. La conexión era vía antena, entonces era tener la bolsa en tiempo real. Entonces, bueno, ahí empezó mi historia en los 90s. Y bueno, ya más metida en todo el tema digital, lo comencé en Terra, ahí es donde nos conocemos Marta y yo. Ahí yo estuve 8 años y medio en Terra. De Terra me voy a Digiland, no sé si han oído hablar de Digiland, pero bueno, era una empresa también de innovación. Empezábamos a hablar de DSPs, nadie entendía nada de eso. O sea, llegábamos a la cita y decían... ¿estos de qué están hablando? O sea, ¿me persigues cómo? ¿Estás loco, no? Y luego ya de Digiland me voy a SmartClip. SmartClip es una plataforma de video, también en su momento muy innovadora, con formatos muy lindos. Y bueno, y de ahí doy el gran brinco en donde soy inmensamente feliz, que era lo que todo te lleva a un lugar, ¿no? Y la verdad es que después de esta trayectoria, haber llegado a CITAG, haber tenido la oportunidad de conocer a Albert y Jorge, mentes tan brillantes, de venir de Google, de tener toda esta visión de para dónde va y qué se tiene que hacer y cómo, y el empezar a decir, ya no vamos a ser intrusivos, ya no vamos a molestar al usuario, vamos a darle lo que el usuario está buscando, pues ha sido maravilloso. Y el estar todos los días viendo qué más, o sea, no nos quedamos nunca ahí, o sea, que eso también es maravilloso, ¿no? O sea, claro. Y siempre estar viendo qué más, para dónde va. Ah, pues ahora viene lo de las cookies. ¿Cómo le vamos a dar la vuelta? ¿Cómo nos funciona? ¿Cómo tomamos lo bueno de esto que está cambiando? Porque aparte, el tener a los fundadores en Europa nos ayuda también, porque pues al final ellos van unos pasitos adelante que nosotros. Entonces ya nos van pasando los tips y va para acá y ahora vamos con esto y ahora vamos con este nuevo formato y ahora vamos a darle esto más y vamos a meterle esto y vamos a poner un call to action, porque también, como decían, todo el tema de performance, pues hoy si nos dicen queremos performance, decimos no somos performance. Pues sí, es los tamales. Y sobre todo, Yana lo sabe porque lo platicamos hace como 15 días, de lo que viene ahora con las grandes fuerzas que traen los famosos lakes que están armándose en muchas compañías de publicidad y ya no son proveedores externos, ojo. O sea, ya hay 5 agencias en México que si ustedes vieran la potencia que tienen de medición, de veras que está para, uno, aplaudirles porque sí lo hicieron muy bien. Y la verdad, creo yo que esto nos va a dar la revolución. Me decía la semana pasada en una plática con Becker que ellos piensan que ya tú le vas a meter a la computadora los datos que quieres para tener un buen eslogan y de acuerdo a la zona, fíjate bien, a la zona y a las gentes que estás impactando, te va a dar la respuesta automática. Wow, hasta los colores. Viene una generación con el internet de... digo yo de tercer piso, ya no de segundo, de tercer piso que nos va a mover y a cambiar todo muy rápido. Totalmente, Alejandro. Sí, totalmente. Pues yo las quiero felicitar primero porque son agradables, la verdad. Vi su conferencia de hace unos días, me pareció bien, pero siento que hoy las veo más tranquilas. No sé si ya las tranquilizamos aquí en el rollo, no sé qué pasó, pero las veo muy tranquilas. Aunque por allá atrás se ve la imagen de Marco, pero las veo muy tranquilas y la verdad. Checando el tema, nada más, Alejandro. Mucho de qué hablar. Nos van a dar mucho de qué hablar. Sí. Estamos nosotros, obviamente, como todos, Anita es una inquieta que me gusta verla de repente con sus cosas. Además, creo que te debemos de dar un aplauso hoy, ¿no? Porque es la agencia de la IA, sí. Oye, la número uno. Sí, aparte. Felicidades. Aplausos, mi querida Ana. Felicidades. No llevaron porque me lo iba a mandar la de marketing. Me iba a mandar todos los premios de ustedes.
Pero la verdad, felicidades, qué bueno que la IAB pudo hacer su evento este año. Oye, Alejandro, y no sé qué opinen Marta y Aline, pero qué buena entrevista de Ana. Ana, muchas gracias, felicidades, qué bárbara. Exactamente, qué bárbaro, tenías razón. Así como la ves de jovencita, la ves chiquita. Súper chiquita. ¿Sí? Pero Ana ya sí tiene una gran experiencia, tiene más de 15 años de experiencia a nivel digital. Y realmente a mí me sorprende las cosas que me han dicho otros amigos que están por ahí, no directo ella, de lo que ella ha logrado hacer. Y la verdad, creo yo, como le dije a Ana, por eso le dije que va a ser la reina de digital, porque al rato se la va a llevar Macán como para Europa o para otro lado. Sí, no lo dudo, no lo dudo. La verdad es que sí, muchas felicidades. Y nosotros, pues, la verdad, nos da mucho gusto cuando nos invitaron, porque también es una agencia que queremos mucho, trabajamos muchísimo de la mano hoy en día. No, y además, fíjate, ya que me dices tú hoy, pues todos somos macanudos ahí, ¿no? Bueno, sí, digo, o sea, sí, fue lo primero que leí y me acordé de mis inicios, y yo creí que me iba a quedar en Macán, ¿eh? La realidad es que me llevaron los medios y sí, me gustó muchísimo, pero me encanta la agencia como tal. Tengo no, muchos época, amigos ahí. ¿Cuándo hablas tú? Fue una época muy bonita en Macán. Muy. Estando todavía en vida Willy Couch ahí. Fue otra cosa. Los medios fueron otra cosa en Macán. Sí, eran otra cosa. La agencia Macán era otra cosa de lo que soy. Y bueno, todo ha ido evolucionando también hasta... Yo me acuerdo de mis primeras fiestas en digital, yo decía, estos ejecutivos de medios los invitan a las mejores fiestas del mundo, porque obviamente me llevaban a unas que yo nunca me había imaginado que existían. Era padrísimo hasta el tema de los eventos, o sea, todo. Sí, uno en el medio tiene la oportunidad, bueno, ahora ya no, por esto del COVID menos, pero sí, antes no. Si yo te digo, a veces en las semanas ya no queríamos ir a ningún lado. Se los digo muy, muy en serio, y Marco me va a dar la razón en eso. ¿De qué diario? Eran tantos, ¿no? Eran tantos eventos. Desayuno, comida y cena. Por supuesto. Pero realmente hoy nos cambia la vida con el digital. Y hay que estudiar. Y como yo les recomiendo, quédense en casa, trabajen desde muy temprano, hagan un poquito de ejercicio, o sea, media hora, y a darle, porque no nos va a quedar otra. Todavía nos falta de aquí a marzo del año que viene. Oye, Alejandro, yo quiero aprovechar para agradecerte algo, pero te va a dar gusto. Yo estoy muy cerca en mi cuarto. Mira, ¿te acuerdas el reconocimiento que me hiciste favor de dar en 2015? Sí, yo te entregué a Estrategia Blue un reconocimiento. ¿Lo tienes guardado? Y que sepas que lo tengo en mi cuarto. Yo les debo a muchos amigos los reconocimientos. ¿Verdad? Para agradecerte, porque pues, cuando te veo pues, nunca lo tengo. Pero aquí está conmigo. Qué bueno, Marco, qué bueno que te acuerdes de nosotros. Digo, ya son algunos años y creo yo que pues hay que seguir adelante mientras Dios nos dé vida. Por favor. Así es, aunque así de repente, es. Pues, como les digo yo, uno no se da cuenta y volteaste la cara y ya tiene 60. Así es. Y volteaste la cara y ya tiene 70. Sí, yo creo que también eso es importante cuando trabajas con pasión, pues se ven resultados como el de Ana, como el de ustedes, y pues obviamente Aline y yo, que la verdad es que sí, somos apasionadas de ZipTac, del mundo. Y estoy otro amigo, ¿cuánto cuesta? ¿Por millar, por centenas, o cómo lo venden? Tenemos dos formas, uno es CPM, todo lo que es display, formato, y CPB, todo lo que va en video.